Buenas y bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón, si son nuevos mejor todavía. Nada, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales, por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, una red social ahí o plataforma con contenido exclusivo. Recuerden que este contenido es pago, pero bueno, los videos y fotos y demás que hay ahí son para esa única plataforma y no hay en otra. También van a tener abajo una descripción de lo que es más o menos mi OnlyFans y lo que subo ahí, es el contenido que subo a esa plataforma. También van a tener abajo en la descripción el video oficial al que estoy reaccionando para que vayan a verlo si no lo conocen todavía, pero primero quédense acá y después lo van a ver. Les agradecería un montón. Van a tener también ahí abajo enlaces como el especial 5K y comentándoles un poco sobre mi vida si me quieren conocer un poco más. Ahí lo van a tener. Y dos especiales preguntas y respuestas incómodas, parte 1 y parte 2. Y si vienen la parte 3, si quieren formar parte, tienen ahí el canal. Tienen videos, la lista de reproducción y al ladito tienen comunidad. Ahí empiezan a bajar y tienen dos posts diferentes para que dejen sus preguntas. Dice en uno preguntas incómodas y en otro dice preguntas normales. Así que si quieren dejar su pregunta ahí y ser parte de los videos que van a seguir en esta otra semana, son súper bienvenidos. Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno, que nada, ella no tiene canciones. Es la primera canción que traemos de ella. Tengo varias para reaccionar. Ahí ya les voy a decir cuáles son las que tengo para reaccionar. Stupid Girl, I Don't Believe You, Sober, Nobody Knows, Please Don't Leave Me. Y bueno, creo que hay alguna otra más por ahí. No, esas son las que tengo para las siguientes reacciones. Son esas. Si quieren alguna en especial de las que mencioné ahí, pónganla abajo y así la próxima reacción que haga de ella será la que ustedes ahí dejen abajo. Nada, vamos a reaccionar ya a este video que se llama Hunu. Hunu, ahí está. Bueno, es Pink. Vamos a darle play. Uy. Oh, qué luquete. Oh, qué luquete. Está súper genial, rubia. No lo había visto así. Mayormente se ve color y color. Se ve copado así. Una canción pop rock, me gusta, está copada, la letra de la canción está bonita y wow, me gusta mucho. La canción que conozco es una que canta con un chico, encima es la favorita de mi pareja y ahora me la olvidé. Mierda, ya me la voy a acordar. Convinced and just too cool. Oh no, no, no. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I'd give anything. Me gusta mucho su voz y queda muy bonita en una balada así pop rock como es esta. Me gusta muchísimo. Y bueno, la canción que les decía es una canción, una balada. Les juro que se me fue del cerebro. No sé por qué justamente ahora se me fue del cerebro, pero nada, me encanta la voz que tiene. Tiene una voz muy particular, tiene una voz muy particular, demasiado particular para todo. Me gusta y escuchar una canción así de ella es súper genial. Me encanta muchísimo y vamos a empezar a recorrer un poco su carrera. Estamos empezando a descorrer su carrera y ustedes me van a ayudar ahí con las canciones que les mencioné recién. Y el tema se llama Give Me a Reason.
Ahí está, encontré, lo tenía acá en. Busqué, por eso se ve más claro, porque estaba buscando, no me puedo quedar sin con esa, con ese pensamiento en la cabeza. Esa es la canción favorita de mi pareja y le encanta. Y nada, cada vez que escucho esa canción, dice, traen recuerdos bonitos. Y nada, ¿vieron que a veces escucho una canción y no se meten a ver qué canciones más tiene? Bueno, eso me pasa a veces a mí. Escucho una canción y después no me olvido de fijarme si tiene más canciones bonitas y demás. ¿Estás drogando? Qué linda canción. Wow, me gustó muchísimo. Bueno, pude prestar. Estaba prestando atención a la letra, estoy prestando atención al videoclip. A veces me mareo mucho. Más cuando son en inglés que conozco o sé lo básico. Y a veces tratar de entender lo que está diciendo se me pierdo. Pero como la canción era un poco más lenta, pude entender un montón. Y wow, la historia dentro del video me encantó. Me encantó. Y ahí como esa situación difícil de dejar a esa persona que, bueno, en este caso ya tenía una adicción y nada. Lo mostró dejando que ya no iba a saber nada cuando le devolvió el collar que tenía y nada, se fue. Bueno, me gustó mucho el video. Fue, bueno, como tomar la decisión difícil está copado. Me gustó eso que el clic que dio ahí como que a veces no se puede hacer todo. No hay mucha vuelta atrás. Me gustó mucho el videoclip, la letra, canción, súper linda. Una muy buena canción, la verdad que buena canción, buen video. Fue perfecto. Fue una combinación muy buena. Puntaje para esta canción. Me voy a poner un 10, no puedo ponerle menos. Me gustó y hasta la resolución del videoclip quedó. ¿Cuánto demora el videoclip? 3:32. Hice un buen video de principio a final, contó una historia muy bien y bien por el director también y la voz de Pink, suena increíble, me encanta muchísimo. Coméntenme, 10 de 10, coméntenme qué les pareció a ustedes, yo les di mi punto de vista, fui diciendo más o menos qué era lo que me llamaba la atención y además coméntenme ustedes qué puntaje le ponen a esta canción y al videoclip. Y si conocen alguna persona que ha pasado por algo así similar. Ya sea en el caso de adicción o en el caso de alguien que tuvo que decir hasta acá llegó porque no podía seguir. Está bueno, me gusta conocer esas historias. Muchos abren su corazón o abren una pequeña parte de alguien que conocieron o esas cosas y son súper bonitas para mí. Siempre los leo yo, así que nada, un abrazo grande, espero que les haya gustado y como a mí. Y nada, abrazotes.